Reyes de España. Finales del siglo XV, heredera de un imperio que empezaba a formarse. Una mujer bella, culta, inteligente y, según parece, también especialmente bien dotada para la música. Juana de Aragón y Castilla, la segunda hija de los reyes católicos, pasó a la historia con el cruel apelativo de Juana la Loca. Se lo ganó después de cometer actos tan desmesurados como, por ejemplo, velar por espacio de 19 años el cadáver de su marido. Así todo, para los historiadores, la locura de Juana era una locura muy específica, porque provenía de un gran amor que ciertas circunstancias transformaron en locura. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Juana, tercera hija de los reyes católicos, nace en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Desde muy pequeña demuestra una gran inteligencia. Recibe una esmerada educación, orientada más hacia la obediencia que hacia las labores propias de gobierno, ya que ella no era en un principio la designada para suceder a sus padres. Entre los tutores encargados de su educación se encuentran el sacerdote Andrés de Miranda, la confidente de la reina Beatriz Galindo, llamada la Latina, y su propia madre. Y aunque las ocupaciones de gobierno de esta no le dejan demasiado tiempo para estar con su hija, sigue, sin embargo, muy de cerca su educación. Su hermano, el príncipe Juan, recibe una educación estrictamente orientada a reinar en un futuro. Incluso desde muy joven, comienza a gestionar su casa y posesiones como aprendizaje para dirigir el que será su futuro reino.
siguiendo su política de matrimonios como forma precisamente de afianzar las relaciones con otros estados. Y convencidos de las grandes aptitudes de Juana, los reyes católicos intentaron reforzar los lazos de amistad con el sacro emperador romano germánico Maximiliano de Habsburgo. Con la petición por parte de este de la mano de Juana para su hijo Felipe, archiduque de Austria. Como contrapartida, los reyes pidieron la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, para el príncipe Juan. Sin duda alguna resulta muy interesante hacer una pequeña comparación de la situación de Isabel y Fernando nada más casarse ellos en Valladolid, que apenas nadie da, diciéndolo coloquialmente, nadie daba un duro por ellos entonces, y cómo sin embargo a finales del siglo han conseguido ya un doble matrimonio, por ejemplo con el archiduque de Austria y con los hijos del emperador, y cómo la otra hija se coloca en Inglaterra y cómo están casados los dos matrimonios en Portugal y así sucesivamente. Es decir, en la cabeza de Isabel y de Fernando acaso estaba, es lógico que así fuera, pero también aquella frase de Fray Alonso Martín de Córdoba, que fue un preceptor que tuvo Isabel, franciscano, que decía que con los matrimonios los hombres traban, con las hijas, los matrimonios de las hijas los hombres traban paces y crean parentesco, ¿no? Sin duda alguna que concretamente el doble matrimonio de Juan, el heredero de Castilla y Aragón, con Margarita de Austria y por su parte de Felipe de Austria, el heredero de Maximiliano I, con Juana de Castilla, es uno de los grandísimos logros diplomáticos del reinado de Isabel y de Fernando. Felipe de Habsburgo, hijo de Maximiliano I y de María de Borgoña, nace en Brujas en 1478. Al morir su madre, con tan solo 4 años de edad, se convierte en duque de Borgoña. Desde muy joven, muestra una gran pasión por toda clase de deportes, así como una gran afición a los galanteos amorosos. En agosto de 1496, Juana parte desde Laredo para encontrarse con su prometido. Como demostración del poder y la grandeza de la corona castellana, viaja custodiada por 131 buques y más de 15.000 hombres. Juana no fue recibida por su prometido ocupado, es verdad, en convencer a sus consejeros francófilos de la necesidad precisamente de matrimonio con Juana como parte de la alianza con Castilla. Una alianza esta a la que se oponían dichos consejeros, que eran más partidarios de que esa unión se produjera con Francia. El ambiente de la corte borgoñona era absolutamente distinto, muy diferente al que Juana había dejado en Castilla. Y la sobriedad y la religiosidad de la corte castellana nada tenían que ver con la festiva, desinhibida e individualista corte que se encontró Juana cuando llegó a Flandes. A diferencia de Castilla, en la corte flamenca dominaban los nobles,
y las decisiones, es verdad, se tomaban de acuerdo a sus intereses. Se utilizaba para ello, naturalmente, a un influenciable príncipe Felipe. Cuando por fin se conocieron entre ambos, surgió rápidamente el amor. Aunque es verdad que en el caso de Felipe parece que el amor duró poco tiempo. Perdió rápidamente el interés por Juana y se dedicó, pues en fin, a encontrarse con otras damas de la corte. El matrimonio se lleva a cabo el 21 de agosto de 1496 en la ciudad de Lille, y de él nacerán 6 hijos. Leonor, Carlos, futuro Carlos I de España, Isabel, Fernando, María y Catalina. El 24 de noviembre de 1498 nace el primer hijo del matrimonio, la infanta Leonor. Y 2 años más tarde, en el año 1500, su primer hijo varón, Carlos, en Gante, donde Juana se encontraba en esos días con motivo de una recepción. El 18 de julio de 1501, Juana da luz a su tercera hija, una niña, a la que pone el nombre de Isabel, en honor de su abuela materna. Habiendo fallecido los hermanos de Juana, el príncipe Juan y la infanta Isabel, así como el hijo de esta, el infante portugués Miguel, Juana se convierte en heredera de las coronas de Castilla y Aragón. Las ausencias de Felipe, motivadas por su presencia en los distintos territorios en los que gobernaba, agravaron considerablemente el deterioro mental de Juana. Enterada la reina Isabel, ordenó regresar a su hija junto a ella. Juana acató la orden y partió a Castilla, dejando en Bruselas a sus 3 hijos pequeños. Una vez en Castilla, dio a luz a su 4º hijo, Fernando, llamado así en honor a su abuelo materno, Fernando el Católico. La reina Isabel fallece en 1504. Lo que plantea el dilema de la sucesión en Castilla. En su testamento, la reina había designado como heredera a Juana y, en caso de muerte de esta, su hijo Carlos. Pero ante el estado mental de la heredera, cada vez más inestable, Isabel, a petición de las Cortes, nombra a Fernando como regente de Castilla en ausencia de Juana. Esto significa que, en el caso de que la princesa sea declarada incapacitada para poder reinar, Fernando puede reclamar para sí la regencia. Como solución al problema sucesorio, se firma en 1505 la Concordia de Salamanca. Se acuerda el gobierno tripartito de Fernando el Católico, Juana y Felipe. Pero las malas relaciones entre suegro y yerno, este segundo apoyado por la nobleza castellana, provoca la renuncia del rey católico a la corona de Castilla, consiguiendo evitar así un más que probable conflicto armado.
Juana decide regresar a la corte de Bruselas para poder estar cerca de su marido y ocuparse personalmente de la educación de sus hijos. Será allí donde nazca su quinta hija, María. Por la firma de la Concordia de Villafáfila, firmada el 20 de junio de 1506, Fernando el Católico se retira a Aragón. Dejando el reino de Castilla en manos de Felipe, que es proclamado rey con el nombre de Felipe I. Pero el reinado de Felipe fue breve, ya que el 25 de septiembre de ese mismo año murió de forma repentina. Las causas de su fallecimiento nunca han estado suficientemente claras. Hay versiones que apuntan a un posible envenenamiento por parte de su suegro. Otras aluden a que murió víctima de una epidemia de peste. Pero la más extendida es que después de un partido de pelota, bebió agua helada, contrayendo unas fiebres que acabaron con su vida. A partir de entonces, los rumores sobre el estado mental de la reina se acrecentaron. Sobre todo cuando ésta decidió trasladar el cuerpo de su esposo desde Burgos, donde había fallecido, hasta Granada, como él mismo había dispuesto. En el viaje, que se realiza siempre de noche, Juana no se separa ni un solo momento del féretro. Acompañan a la reina un enorme séquito, formado por religiosos, nobles, damas de compañía y soldados, y entre los que el rumor sobre la locura de la reina corre como un reguero de pólvora. Cuando la comitiva arriba a la ciudad de Torquemada, la reina da luz a su sexta hija, póstuma de Felipe, bautizada con el nombre de Catalina. Este traslado se prolongaría durante 8 largos meses. El deterioro mental de la reina era más que evidente. Por ello, Fernando, acogiéndose a una disposición del testamento de Isabel la Católica, volvió a ser regente de Castilla en nombre del hijo de Juana y de Felipe, el que sería finalmente Carlos I de España y V de Alemania. Fernando decidió encerrar a su hija Juana en Tordesillas en enero de 1509, un encierro que mantendría a su hijo Carlos I. Allí pasaría los siguientes 46 años de su vida, en reclusión forzosa, siempre vestida de negro y con la única compañía de su hija pequeña, Catalina. Una compañía que duró hasta que ésta marchó para casarse con el rey Juan III de Portugal.
¿Por qué mantuvieron encerrada a Juana tanto Fernando el Católico, su padre, como su hijo Carlos I? Pues es algo difícil de entender desde la perspectiva humana. Desde nuestros planteamientos actuales y también desde los sentimientos del hombre actual. Y en ello hay una cierta crueldad, es indudable. Pero hay que entender fundamentalmente que hay razones, que ellos están utilizando razones políticas. Juana es la reina titular, Juana es la depositaria de los derechos al trono. Pero Juana no está en condiciones psíquicas de gobernar. Y el primero que la aparta, el primero que cuenta muy poco con ella, es su marido, Felipe el Hermoso, Felipe I. Lo que ocurre es que Felipe I morirá muy pronto. Y su padre, pues, la encierra. También hay que tener en cuenta que la encierra para ocupar el poder, para gobernar él. También hay que tener en cuenta que nosotros hoy día tenemos una sensibilidad hacia los enfermos mentales que en aquella época no tenía, y que entonces, y hasta hace muy pocos años, los enfermos mentales estaban en muchas ocasiones encerrados en condiciones muy poco presentables. De manera que tenemos que evitar juzgarlo con esa mentalidad actual, porque, insisto, la primera impresión que da es de una crueldad, de una un tanto gratuita. Pero hay que reconocer que es la titular del poder, que cualquiera que se acerque a ella, en tanto en cuanto es titular del poder, puede obtener algún tipo de beneficio, algún tipo de nombramiento, puede crear algún tipo de problemas. Y lo mejor, según piensan tanto su padre como luego su hijo, es mantenerla apartada, recluida, incluso en algunos casos con unos alcaides que la azotan, Porque, repito, la sensibilidad de la época hacia el tratamiento de enfermedades mentales estaba bastante alejada de lo que nosotros entendemos. Juana es la titular del poder y precisamente por eso su hijo no abdicará hasta que no haya muerto su madre. La madre muere pocos meses antes de que Carlos V, agotado, pues llevaba agotado ya tiempo desde hacía unos años antes, decida dejar el poder. ¿Por qué no lo ha dejado antes? Pues a lo mejor porque no puede, porque él está de alguna manera utilizando un poder, sí, al que tiene derecho, pero cuya titular de pleno derecho o previa a al derecho que pueda exhibir Carlos es su madre, Juana. El confinamiento de Juana se convierte en cuestión de Estado, ya que si se empieza a rumorear que la reina no está loca, los enemigos del nuevo rey Carlos podrían legitimar la tesis de que este es un usurpador del trono. La figura de Juana se convierte así en pieza clave para intentar legitimar la rebelión comunera, movimiento que reconoce a Juana como soberana legítima. Aunque ella realmente nunca tomará partido por ningún bando. Dentro de las ciudades que se suman a la causa comunera está Tordesillas, cuyos habitantes asaltan el Palacio de la Reina y obligan a su servidor y custodio, el Marqués de Denia, a que ésta reciba una comisión de los asaltantes. Algún tiempo después, el líder comunero Juan de Padilla se entrevista con ella y le explica que la Junta de Ávila se propone acabar con los abusos de los políticos flamencos traídos por el emperador Carlos y devolver el trono a la auténtica reina de Castilla, ella. Sí, sí, estad aquí a mi servicio, avisadme de todo y castigad a los malos. Es la respuesta de Doña Juana. Pero la revolución comunera es sofocada de manera trágica por las tropas del canciller Adriano, por lo que el cautiverio de Juana continúa.
No se le permite salir del Palacio de Tordesillas, ni tan siquiera para poder visitar la tumba de su esposo, que provisionalmente se encuentra a escasa distancia, antes de ser trasladada definitivamente a la Catedral de Granada. Bueno, realmente la reina Juana no estaba en condiciones de apoyar nada, no tenía poder, estaba aislada, encerrada en Tordesillas, era una persona desequilibrada psíquicamente, era una víctima en realidad y tampoco se plantea el apoyar a la causa comunera. Los comuneros recurren a ella porque en realidad ella es la reina. Y el apoyo de la reina en ausencia de su hijo, del rey, de Carlos V, pues hubiera supuesto un respaldo importante para los comuneros. Pero tampoco ella en ningún momento tuvo las cosas claras, tampoco tenía capacidad psíquica personal para apoyarla. Fue más un intento de los comuneros de recurrir a ella que un apoyo por parte de ella, los comuneros. Al morir en 1516, Fernando el Católico, su nieto Carlos I, heredó además del Reino de Castilla la Corona de Aragón. Por lo que doña Juana solamente fue reina de Castilla, ya que nunca heredó de su padre la corona aragonesa. A pesar de ello, las Cortes castellanas nunca declararon la incapacidad de la reina, ostentando a todos los efectos este título, de tal modo que en todos los documentos oficiales del reino debía figurar, en primer lugar, el nombre de la reina. Ella era considerada a sí misma como reina y, de hecho, cuando su hijo Carlos consigue la elección como rey de romanos y mucho más aún después, en 1530 en Bolonia, la coronación imperial por Clemente VII, para él es un descanso porque ya está por encima de aquella su madre, que es la reina legítima de Castilla, que tiene capacidad de actuar como reina de Castilla, pero que no actúa, afortunadamente, desde luego, como reina de Castilla. Sí, pero ella es la reina de Castilla. A la muerte de Fernando el Católico, la corona aragonesa recae en manos de don Alonso de Aragón, por entonces obispo de Zaragoza, y que es hijo natural del rey y de Aldolza de Iborra. El cardenal Cisneros, a su vez, asume la regencia de la corona de Castilla. Ambos ejercen la regencia en sus respectivos reinos, hasta la llegada del príncipe Carlos desde Flandes. En los últimos años de su vida, al deterioro mental de la reina se le une también el físico, teniendo verdaderas dificultades para caminar. Se llegan incluso a verter sobre ella acusaciones de estar endemoniada, principalmente porque su desinterés por la religión era ya más que evidente. Un jesuita, Francisco de Borja, que sería con el tiempo elevado a santo, le rinde visita por orden de su nieto Felipe II.
el religioso, después de encontrarse con Juana, asegura que las acusaciones carecen de fundamento alguno y que el estado de la reina se debe a que ésta seguramente no ha recibido el trato médico más adecuado. Yo me sospecho que los desajustes psicológicos que todos tenemos pueden ser más fácilmente socializables o menos socializables, y los problemas que cada uno tenemos se pueden insertar dentro de unas formas de convivencia. Juana, no hay que olvidar su herencia genética, ¿verdad? Su propia madre era un poco difícil de carácter y, por supuesto, su abuela, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Pero, por otra parte, ella también tiene una formación demasiado estricta y esto le impide a ella tener la suficiente flexibilidad como para saberse enfrentar y sortear los problemas que a todos nos plantea la vida. Ella fue perdiendo el juicio cada vez más. Y luego, sin duda alguna, las maneras que tuvieron de comportarse con ella o como ella misma se comportó hicieron que el juicio se perdiera irremisiblemente. Esto ya lo sabe, lo ve con claridad Isabel, su madre. Lo ve Isabel, por ejemplo, en los dolorosísimos sucesos para ella de 1504, poco antes de morir. Lo ve, lo registra en su propio testamento, que en las cláusulas dedicadas a la sucesión es espectacular en este sentido el testamento. Por supuesto, lo ve su hijo, lo ve el marqués de Denia, lo ven todos. Y claro, la reclusión en Tordesillas nos puede parecer escandalosa, pero verdaderamente creo que tenían la necesidad de preservar la figura de la reina, que una reina enajenada no anduviera en público o por las calles, ¿no? Yo creo que deberíamos interpretar así la reclusión de la reina Juana en Tordesillas, una manera de mantenerla al margen de la sociedad para que la sociedad no viera que aquella mujer tenía absolutamente perdido el juicio y va perdiéndolo de más a más naturalmente. Fue el propio San Francisco de Borja quien la visitó por última vez para asistirla en el momento de su muerte, hecho que se produjo el 12 de abril del año 1555. Fue entonces cuando la figura de Doña Juana pasó a la iconografía popular como símbolo de penurias y desgracias y de cómo el destino juega con cartas marcadas. Durante el romanticismo, esta figura se reivindicó y ensalzó hasta el punto de llegar a ser el arquetipo de la heroína romántica, la mujer que lo pierde todo por amor, un amor que le llevó hasta el extremo de la locura. El reinado de Juana y Felipe supuso muy poco para España, porque fue muy corto. Cuando muere Isabel la Católica es en noviembre del año 1504. Ellos están en los Países Bajos y no llegan a España, a Castilla, hasta, porque es la corona de Castilla la que ellos heredan, ¿no? Aragón todavía tenía un rey que era Fernando el Católico. No llegan hasta primavera del año 6, ¿eh? Y de hecho, mientras tanto, está ejerciendo la regencia castellana Fernando el Católico. Fernando el Católico no se lleva bien con su yerno, con Felipe, y decide, por otra parte tiene una oposición notable dentro de Castilla, gentes que apoyan la posibilidad de que sea Felipe quien reine de manera efectiva,
y entonces Fernando el Católico se marcha. Y el reinado de Felipe y Juana pues dura entre abril y septiembre del año 6, muy poco tiempo. Hubo alguna iniciativa, hubo alguna, en fin, algún indicio de cosas que se podían hacer, pero la realidad es que no hubo tiempo.